Hello, my students. En el vídeo de hoy os deseo igualmente Happy Easter. Y aquí tengo de nuevo representados elementos importantes de esta festividad. The rabbit, que es un animal de suerte en estas fiestas, and the eggs, Easter eggs, los huevos de Pascua. Y aquí también representación de las estaciones, and the spring, porque aunque no lo parezca, it's raining, but it's spring. Está lloviendo, pero también es primavera. Y hoy os presento con este cuento tan chulo sobre las princesas, los contrarios. Cenicienta, Cinderella, is big, es grande. Goose is small. El ratoncito Goose is small, es pequeño. Bella is sit down. Bella está sentada. But Dick Don is stand up. Dick Don está de pie. Ariel is down. Ariel está abajo, está en las profundidades del mar. But Flounder is up. Flounder está arriba, up. Aurora es de la realeza, o sea, igual que su padre. Similar o equal. Los dos son de la realeza. But Stefano tiene el pelo oscuro, diferente al de su hija. Stefano is the daddy. His hair is dark. Su pelo es oscuro, is different. But Aurora's hair is gold, es dorado, is different. Pelo dorado, gold, pelo oscuro, dark. Different hair, diferente color de pelo. Bueno, con este sencillito libro dedicado a los contrarios, nos despedimos como siempre diciendo bye bye, see you soon, good day in Easter. Bye bye, bye bye rabbit, bye bye.